En el plan de intervenciones colectivas de la S Hospital de Enciso, en la dimensión de vida saludable y condiciones no transmisibles, se tiene la actividad de realizar una charla virtual sobre el autocuidado, signos de alerta tempranos, alteraciones visuales para buscar atención oportuna. Esta actividad está dirigida a padres de familia de los hogares infantiles Vereda Ínsula, Mosgua, Plan del Llano y Hogares Centro. El autocuidado y sus alteraciones visuales. ¿Qué es el autocuidado? El autocuidado es la forma de cuidarse a sí mismo y parte de esto consiste en realizarse controles preventivos para todas las patologías, especialmente para aquellas que los pacientes presentan factores de riesgo. Cuidado de la visión. ¿Qué es la visión? La expresión ver es apreciar por los ojos los objetos mediante la luz. ¿Qué son las alteraciones visuales? Las deficiencias visuales que limitan una o más de las funciones básicas del ojo, como son agudeza visual, adaptación a la oscuridad, visión de colores o visión periférica. Estas pueden producirse por enfermedades oculares. Estas enfermedades son enfermedades del nervio óptico, enfermedades de las vías visuales, enfermedades del lóbulo occipital, enfermedades de la movilidad ocular y otras condiciones. Hay que recordar que la incapacidad visual se refiere a la incapacidad que tiene el individuo para realizar tareas visuales específicas, como es la lectura, la escritura, orientación o viajar sin ayuda. La detección temprana de las alteraciones visuales. La detección temprana de las alteraciones visuales es el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones orientadas a detectar precozmente la existencia de alteraciones visuales susceptibles de intervención a través de la toma de un examen ocular como tamizaje para el grupo de los pacientes en el grupo neonatal hasta la edad preescolar. ¿Qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta los signos de alarma. Los signos de alarma se presentan a cualquier edad. Entre estos están las anomalías en la exploración, alteraciones de la motilidad, asimetrías, conductas agresivas, ausencia de juego simbólico, indiferencias excesivas en el entorno, timidez extrema, lenguaje ecolálico o descontextualizado, estereotipias, conducta desorganizada o negativista, cualquier regresión. El examen de la agudeza visual es una prueba que se utiliza para determinar las letras más pequeñas que usted puede leer en una tabla o tarjeta estandarizada sostenida a una distancia de 20 pies o 6 metros. El examen de agudeza visual se debe realizar a todos los niños de 4 años en el rango de los 7 a los 14 años y en el rango de los 20 a los 40 años de edad. El examen optométrico u oftalmológico se debe realizar a personas mayores de 40 años y cada 5 años se debe repetir. Es por esta razón que invitamos a toda la comunidad a realizarse el examen de agudeza visual como prevención a las alteraciones visuales.